Desde nuestro punto de vista creemos que la situación actual del COVID-19 y la cuarentena es todo un desafío para quienes la actividad corporal es un estilo y elección de vida. Tal vez no estés desarrollando tu actividad como antes o con la misma intensidad que antes, pero adaptarte es tu mejor opción. Soy Daniel Cofré. Y yo soy Agustina Jauregui. Estás en el canal de Dance Partner. Consideramos que los bailarines son comparables con atletas de alto rendimiento y que la cuarentena realmente es un desafío para todos nosotros. ¿Por qué digo que adaptarte es tu mejor opción? Porque de lo contrario vas a estar desperdiciando tiempo y ese no es un lujo que nos querramos dar. Quizás para algunos sea difícil, para otros no tanto, más allá de la situación económica y sanitaria actual, porque si no perteneces a un grupo, compañía o institución que te dé un cronograma o un programa al cual seguir, nadie te va a decir cuándo ni cómo hacerlo. Es fundamental que sigas entrenando tu actividad de todas formas. ¿Por qué es importante? Primero, porque tu compromiso es mucho más grande que la situación actual. Segundo, porque vas a estar en forma y sentirte bien. Sí, además, lo interesante es que vas a estar listo para cuando todo esto termine o empiece, según como te guste verlo, además de prevenir lesiones. Y creo que lo más importante es, si el presente es lo mejor que tenemos, ¿por qué desaprovecharlo cuando lo puedes invertir en vos? Bueno, todo muy lindo, pero la pregunta del millón es, ¿cómo y cuándo empiezo? Sí, ¿cómo hago? ¿Cuándo empiezo? Eso es lo que todos nos preguntamos, pero es más fácil de lo que parece. Vamos a contarte algo que utilizamos nosotros y realmente no funciona. Paradójicamente, cuando las personas tenemos mucho tiempo disponible, nos es difícil aprovecharlo efectivamente. Entonces, cuando te imagines en tu cabeza millones de cosas para hacer porque dispones de todo el día para hacerlo, imagínate, en una situación como la cuarentena, seguramente lo hayas experimentado y si no, bueno, te contamos la nuestra. Teníamos todo el día libre, entonces queríamos pintar, tomar clases de clásico. Claro, te imaginas, voy a hacer las clases que nunca hice, no sé, que hace mucho que no hago, quiero hacer las recetas de la cocina, hacer mis clases online, bueno, todo un montón de cosas que uno se imagina justamente porque tiene todo el tiempo del mundo. Entonces, paradójicamente, al principio no terminábamos haciendo mucho, ¿sí? Es como que casi no hacíamos nada. Entonces, cuando te encuentres en tu cabeza imaginando millones de cosas para hacer, lo que te proponemos es que elijas una y empieces de inmediato. De inmediato, o sea, no así vas a estar como evitando sobreanalizar la situación, porque muchas veces puede pasar que te levantes y digas, bueno, tengo ganas de pintar y también tengo que grabar la clase de trucos y también quiero hacer la clase de clásico y comer saludable, entonces tengo que hacer la receta de no sé qué. Pero entonces, en todo el tiempo que pierdo pensando cuándo sería mejor hacer tal o cual cosa, podría estar invirtiéndolo en hacer aunque sea una de todas las cosas que me imagino. Por lo tanto, esa es el primer paso para cortar con ese bucle de no hacer y de imaginar y nada más. Una vez atravesada la barrera de empezar y ponerte en acción, sería interesante que te organices con una grilla, con horarios, con días, semanas, donde vos puedas poner esas actividades que venís realizando y las que querés realizar para que tengan un orden. Sí, es como que las grillas las organizás semanalmente, eso es lo que nosotros te sugerimos. Nosotros vamos modificando conforme a lo que necesitamos semana a semana. Probamos una semana queremos hacer entrenar clásico, entonces nos ponemos clásico 3 veces por semana. También tenemos que hacer, no sé, les contamos nuestras actividades. Las clases de trucos, las clases de estiramiento, las clases que nosotros queremos tomar. Obviamente comer las cosas básicas, ir a comprar en el caso que se necesite. Grabar estos videos, que claro, nos lleva tiempo de edición, entonces eso también consume bastante tiempo de nuestro día, entonces lo tenemos que organizar en un horario. Sí, estamos también aprendiendo cosas nuevas de marketing, entonces si no estuviésemos bien organizados, solo podríamos atender una sola cosa o tal vez ninguna, como les decíamos antes. Y se perdería mucho tiempo. Claro, y además de tiempo,
también te perdés de la oportunidad de aprovechar este momento, como te decía antes. Así que los dos puntos más importantes serían, primero, dejar de sobreanalizar y ponerte a la acción. Segundo, una vez traspasada esa barrera de accionar, te organizás semana a semana con las cosas que te gustaría hacer, con tus obligaciones y con las cosas pendientes también. Esto es un paso a paso. Elegís una actividad y la empezás. Sí. Y de ahí vas sumando todo. Una vez que entras en este ruedo, ya la cosa se pone más... Se hace un hábito, sí, se hace más hábito, amable. Más sencillo. Y lo que es importante es que vos mismo te des la palabra de cumplir con lo que decís que vas a hacer. Porque de lo contrario, a ver, la mente es muy... volátil. Sí, tiende a encontrar excusas muy fácil para que no hagas lo que en realidad querés hacer. A todos nos pasa esto. Entonces, si podés evitar, en realidad no lo vas a poder evitar, pero si podés no darle tanto lugar o dejar de escuchar esa parte en donde te dice, bueno, lo podés hacer mañana. Entonces, si lo podés hacer mañana, tal vez es que no te organizaste bien hoy. O te tendrías que haber levantado antes, o te tendrías que haber puesto los horarios diferentes. No lo sé, cada uno tiene su experiencia y nosotros te hablamos desde la nuestra. Hay veces que cuanto más tiempo teníamos, menos nos rendían los días. A partir de ahora que tenemos un montón de tiempo libre, por la cuarentena, al habernos organizado mejor, el día nos alcanza para hacer un montón de cosas. Entonces me parece muy interesante compartirlo con ustedes porque al darnos cuenta tenemos un mejor resultado de lo que queremos hacer. Por eso creemos que las clases online son una excelente solución a la situación actual. Porque tenés el mundo a tu disposición. Podés elegir la clase que vos quieras, con el profesor que quieras, en el horario que vos quieras. Sí, es una locura. Si te lo pones a pensar, por ahí antes dependía de que pudieras viajar a tal lado para poder tomar la clase con esa persona que te inspira. Y ahora, seguramente por esta situación que nos tiene a todos igual, puedas tomar esa clase que tanto querés. Si este video te fue de utilidad y te gustó, compartirlo con aquellas personas que sepan que también les puede llegar a ser útil y servir. Sí, nos gustaría leerte en los comentarios cuáles son esas actividades que estuviste imaginando en tu cabeza y por cuál empezaste. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, a ponerle me gusta a nuestro video. A seguirnos en Instagram. Sí, es @dance.partner y nos vemos en uno próximo.